So you made it in the snow. I'm impressed. In the snow in New York and for all this audience of the Power for Women. Congrats. Thank you for inviting me. I feel a little nervous with all women in this audience. But you know, it's wonderful that we're starting with you, Mayor, because, you know, as Mayor Hidalgo had said, it's so important when you have this space of talking about women who are making a difference to have smart men who get it and who understand the importance of incorporating them. Your city, Mexico City, has done a great deal when it comes to climate change. Yes, exactly. Well, I'm speaking in Spanish, but firstly, I want to say thank you very much for inviting me. Thank you for C40. Thank you for to Anne Hidalgo. Thank you, Michael Bloomberg, and thank you for the Power for Women and this initiative, this very important initiative, Women for Climate, and Mexico City. Mexico City's commitment with this initiative, because in Mexico City we have a lot of powerful women, and they are working and together for this initiative, and we are very committed with the climate change actions, because Mexico City had in the past had a lot of troubles with their pollution, and we are convinced we can do the change. Now, some people still thinking the climate change doesn't exist, yeah. And New York gave us proof about the climate change last night, the horrible storm, and now the storm. And the climate change is here. It's real. Yeah? It's real. It's here, real. I want to ask for the government thinking doesn't exist. I don't know what happened. I want to ask you, Mayor. You recently hosted a forum of safe cities and public spaces, and the idea was to look at urban areas and figure out a way to make it safe for women. Why is that such a huge priority for you? And where have you seen a difference in your city? Bueno, en la Ciudad de México estamos trabajando para crear espacios seguros hacia las mujeres, porque es un compromiso. La Ciudad de México es una de las ciudades en donde más se trabaja la perspectiva de género. Nosotros tenemos transporte exclusivo para mujeres, tenemos espacios exclusivos para las mujeres en el transporte público, y ahora tenemos una constitución que es la primera constitución, the first constitution in Mexico City, and I have here, this is the first constitution of Mexico City, and nosotros tenemos aquí, voy a leer muy rápido, por ejemplo, una mención que dice, esta constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. Entonces, esto es lo que nosotros estamos declarando en nuestra Constitución. Y por eso es que hoy la Ciudad de México está trabajando abiertamente en crear espacios seguros para la mujer. Estamos convencidos que las mujeres pasan largos trayectos entre lo que son sus hogares y sus lugares de trabajo. La ciudad fue creada en alguna parte de su historia de manera dispersa. Entonces, mucha gente tiene largas distancias entre su trabajo y, por supuesto, su lugar de residencia. Para lograr estas acciones, es importantísimo que trabajemos de la mano con iniciativas como las que hemos venido desarrollando con ONU Mujeres. Con ONU Mujeres tenemos esta iniciativa, que es de ciudades seguras para mujeres, para niñas y adolescentes. Y continuaremos, pues, creando los espacios necesarios en los lugares de trabajo, en la lucha contra la violencia hacia el abuso sexual y, por supuesto, también en los espacios de lo que aquí se ha hablado, en los espacios productivos de las mujeres. Yo soy un convencido
de que cada vez el liderazgo de las mujeres toma importancia a nivel mundial y cada vez vemos más acciones que son impulsadas o que son lideradas por las mujeres. You talked about the Constitution, how important that was to have in your city. I want to ask you, you know, C40 has some fascinating research called Deadline 2020, and recently the mayor's climate summit in Mexico City, the focus obviously to hit that 1.5 Celsius number that so many cities are trying to do. But how do we incorporate more women from other cities? We've talked about the mayors, but how do we make sure that more women are effectively brought to the table? What tangible things can cities do? Este es un compromiso que se adoptó y que nosotros hemos venido reiterando. En la Ciudad de México precisamente surgió esta iniciativa de las mujeres y la Ciudad de México la está apoyando. Yo platicaba con la enviada de Naciones Unidas y lo que le decía es, el problema que tenemos las ciudades es que no tenemos los fondos suficientes. Y cuando hablas de este tipo de acciones se requieren fondos. Cuando se cambia el transporte público en las ciudades se requieren fondos. Cuando haces planteamientos de cambios de energía, se requiere apoyo. Y actualmente el mundo está estructurado de tal manera que los fondos van a los gobiernos estatales. Y si tú tienes una mala comunicación con el gobierno estatal, entonces no vas a tener fondeo, no te van a apoyar. Eso es lo que está sucediendo en muchas partes. La Ciudad de México acaba de tener un recorte presupuestal del gobierno federal de más de 9,000 millones de pesos, casi 10,000 millones, lo cual bloquea muchos de nuestros proyectos. ¿Qué creo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar apoyarnos entre las ciudades, tenemos que buscar que los recursos lleguen a proyectos específicos. Hay hoy prácticas o buenas prácticas probadas, como es el uso de la bicicleta, como es el mejorar los espacios para la gente que caminamos, como es el transformar el transporte público. Yo lo veo en muchas ciudades del mundo, cómo se padece por el transporte público, pero cuando buscas el financiamiento se vuelve muy complicado. Si nosotros no tomamos este tipo de acciones y cambiamos las energías, cambiamos el uso de las energías, que ese es otro impulso de las iniciativas que me parece fundamental, no estaremos en condiciones de hacerlo, por más buenas intenciones que tengas en una ciudad. No podrías hacer y no podrías tomar este tipo de acciones. México, en la Ciudad de México ahora estamos por echar a andar una planta de termovalorización, pero son 74 mil millones de inversión. La ciudad sola no podría hacerla de ninguna manera. Entonces, se requiere que los fondos, que ahora estos llamados fondos verdes, lleguen directamente a las ciudades. A mí me parece que esto es muy importante. Yo noto en las mujeres pues un liderazgo natural. Yo estaba leyendo acá, por ejemplo, el trabajo que está haciendo Cristina Figueres, que también lo mencionaba Michael, Laures Tubiana, more than 190 nations signed the Paris Agreement on Climate Change. Por ejemplo, the mayor of Paris, Anne Hidalgo, que made the banks of the river Seine for pedestrians and bikes. Esta clase de acciones son verdaderamente importantes, pero yo estoy seguro que a Anne le debe haber costado mucho trabajo. Estoy seguro que debe haber pasado noches complicadas para llevar a cabo este tipo de acciones. The mayor of Yokohama, Fukio Hayashi, brought together 34 major companies to create an energy circular city. Es decir, ahí tenemos ejemplos claros de lo que pueden hacer las mujeres. Por eso decíamos nosotros que es el poder de las mujeres, es the powerful woman, que viene haciendo cambios importantes, pero no olvidemos que se requieren fondos. A great point you make, that she's certainly doing cutting edge effort when it comes to climate change. Mayor Mancera, I want to thank you so much for joining us. I appreciate your time. Thank you. Thank you very much.